¿Qué trans, amigos? ¿Cómo están? Esperando que se la estén pasando bastante, bastante bien, que se la pasen bonito. Amigos, ¿se acuerdan del video pasado que les dije que este terreno lo íbamos a limpiar de pasto malo? Tiene mucho pasto malo y que le venimos a meter la desbaradora. La idea era que se secara el pasto y lo iba yo a venir a juntar con un rastrillo de esa mano así. Pero, ¿qué creen? Que tuve la oportunidad de hablar con un amigo que tiene un rastrillo de esos que se le pegan al tractor y me lo prestó. Entonces les quiero enseñar cómo queda el trabajo. Bueno, se los voy a enseñar de una vez, así que quédate este video. Chéquense cómo va quedando el trabajo, amigos. La verdad es que va dejando bien pelona. Sí va rastrillando bien y va formando bien bonito una gavilla, ¿ya? De aquí hasta allá va formando una gavilla. Entonces pues me ahorró bastante trabajo. La verdad que un saludo al Misa, que es el que me prestó el rastrillo. Vean, allá está. Muchísimas gracias, porque la verdad me ahorró muchísimo trabajo. Pero pues ya quedó. Vean, queda bien. A ver, ¿cuál es la idea de juntar todo este basurero? La idea es quemarlo. Y sí, muchos me van a decir: Chris, pero si tú has dicho en tus videos que no debes de quemar la basura. Bueno, pero es que en este caso este es maleza, amigos, y tiene mucha semilla y todo eso vuelve a nacer. Y eso, en vez de ayudar, créanme que perjudica mucho, porque si dejamos toda esta maleza, sembramos y esta maleza vuelve a nacer, se roba todos los nutrientes de cualquier planta que echen. Entonces, créanme que es un consejo, tómenlo, déjenlo, dijeran por ahí. Pero antes de hacer cualquier siembra, lo primero que debes hacer es tener un terreno en buenas condiciones. Creo que es lo principal. Si trabajas nomás así al chinguero y ahí como se vaya dando, créanme que no te va a rendir nada, amigos. Por eso es importante echarle ganas, trabajarle y pues dejar tu tierra lo mejor posible, lo mejor que se pueda. Así que el día de hoy pues es lo que estamos haciendo. Entonces, pues ven, ahorita ya tenemos las dos gavillas hechas. Ahora le vamos a meter lumbre. Y si se dan cuenta, pues no es mucho. Realmente es una gavilla muy pequeñita y pues no va a arder mucho. Si fuera zacate, créanme que lo rastreo, lo chopero y lo volteo, lo barbecho para que se quede ahí en la misma tierra. Pero ahorita no, amigos, ese no es el caso, porque es es zacate. Ahora, ¿por qué lo engavillo y lo quemo? Lo que voy a hacer, amigos, ahorita en estos días, yo creo mañana o pasado, ahí también les voy a estar grabando, es que voy a tirar herbicida. El herbicida que nos va a ayudar para acabar con este pastero malo. Y a ver, el herbicida realmente no es una idea que a mí me agrade bastante, pero la verdad es que sí tiene muchísimo pasto este terreno. Y créanme que el herbicida no se lo va a acabar a la primera. Este es un trabajo que va a durar por lo menos dos siembras, le tanteo yo, para acabarnos el pasto en un 100%, al menos del pasto malo. De ahí en fuera, los demás pastos no me preocupa, porque, como les diré, pues no son pastos que cuesten trabajo. El que cuesta mucho es este pasto malo. Entonces ahorita voy a tirar herbicida. La idea de quitar la basura es para orillarla y que pueda caer directamente a la planta que está viva, como este verde de aquí atrás. La idea es que este sí se bañen bien de herbicida y así pues que le penetre lo más que se pueda y que se vaya hasta la raíz, si es posible, del pasto malo, vuelvo a repetir. Entonces pues este es el proceso. Ahorita les voy a enseñar cómo trabaja el rastrillo. La verdad es la primera vez que yo lo hago, la verdad. Yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar con estos aparatos, al menos con el rastrillo, y la verdad me gustó muchísimo. Te ahorran un buen de trabajo y bueno, así que ahorita les voy a enseñar unos videos de cómo trabaja y queda bastante bien.
sí se dieron cuenta cómo de volada iba trabajando esa cosa. La verdad creo que es esta cosa de la herramienta, que cómo te facilita el trabajo, amigos. La verdad, imagínense, mi idea era venirlo a hacer a mano. Y yo creo que por lo menos en hacer todo esto me iba yo a tardar, yo creo que yo solito, híjole, le tanteo, pues sí está largo el tramo y era mucha basura. Yo le calculo que por muy muy rápido me iba a echar un día entero, desde bien temprano hasta bien tarde. Y a lo mejor ni acababa, pónganle día y medio para hacer todo eso, amigos. Les vuelvo a repetir, pues la verdad sí es mucho trabajo. Y con esta cosa, pues me tardé pasadito de media hora. Entonces, pues dense cuenta que es mucho más, mucho más fácil con esta cosa. Es mucho más fácil y además, pues dejen ustedes lo rápido, amigos. Por ejemplo, si le echamos cuentas, ahorita aquí el peón, o sea, un jornalero, un trabajador, aquí en la región le andan pagando ya 300 pesos y su coca. Imagínense que me hubiera echado día y medio, serían que 450, pues pónganle 500 pesos casi casi, porque más la coca y eso, ¿no? Y con esta cosa, pues qué les gusta, me dice, les digo que pasadito de media hora, es más, pónganle una hora. Yo creo que en esa hora el tractor a lo mucho se pudo haber gastado, ¿qué les gusta? No fue ni una hora, la verdad fue menos, fue como media hora. Se ha de haber gastado, pónganle unos 4 litros de diésel. Y la verdad yo creo que ni eso. 4 por 25 son 100 pesos, amigos. Bueno, 26 son 104 pesos que me gasté. A diferencia de que hubiera pagado 500. La verdad es que sí te ahorras mucho trabajo, amigos. Y bueno, ahora les voy a enseñar cómo trabaja. Se dan cuenta que les estoy de vuelta, ¿verdad? Los rastrillos o soles le llaman a esto, amigos. La verdad es que sí los había visto trabajar antes, pero yo no había trabajado con ellos. Vean, los soles están alineados de una forma en que primero va rastrillando el de hasta allá enfrente, luego el que sigue, luego el que sigue y al último este. Entonces van arriando la basura desde allá hasta acá y así van a ir haciendo un montoncito. Y obviamente por la forma en la que están, estos a la hora que pegan en la tierra van dando vueltas, ¿sí? Y es como se va haciendo un montoncito. Ahora, está bien interesante que el rastrillo cae, pero no se entierra. Por eso trae un resortote ahí en medio, ¿van? Que es el que hace que el rastrillo vaya jugando, o sea, para que no, como que no se force y se proteja el aparato, ¿van? ¿Cómo se mueve? Y el que trabaja es este resorte, vean. Se mueve y es este resorte el que va trabajando. Entonces está bastante curioso. Obviamente ya a la hora de trabajar se bajan las 4 llantas, vean. Le voy a hacer para que se den una idea de cómo. Ay. Ahí está. Vean, la verdad es que ya pegando estas cosas a las llantas, pues es mucho más fácil. Y así siendo mucho más fácil, pues es fácil, amigos. Vean, cómo se ve este lado. Esto va dando vuelta. Ahorita pues yo creo que se dieron cuenta en el video cómo van dando vuelta y así. Y hay que tener mucho cuidado, no se crean, porque se ve que son unos aparatos pues frágiles, hay que cuidarlos. Y pues bueno, amigos, yo creo que eso sería todo. Así va el progreso, les vuelvo a repetir, de cómo va quedando el terreno. Así que espero que les haya gustado este video. Nos vemos para la próxima. Bye.